10 menos 20 de la noche, gracias a todos por estar del otro lado. Comienza una nueva semana del ventilador. Gracias por estar. Gracias, gracias por venir. ¿No? Sí, descansamos. ¿Ustedes? ¿Cómo les va? Sí. Hermoso fin de semana largo. Es cierto, acá me dice, se los ve a todos bronceados. Menos yo no me bronceo por nada, por más que lo intente. Ya intenté hasta con, ¿cómo se llama? Coca-Cola, vamos a decirlo. Hasta con Coca-Cola, te digo. No, no funciona. No, no, no hay manera. No zanahoria. Hay manera. Paso, mejor. Zanahoria, lo que se te ocurra. Va a tener menos arrugas que nosotros. Paso del rojo al blanco. ¿Cómo pasaron? Bien, muy bien. Tranquilos, che. Bueno, tenemos que abordar un tema que la verdad que fue muy lamentable en el fin de semana, en la madrugada del domingo. Lo decíamos recién en el pase con Seba. Todos ustedes seguramente del otro lado ya están enterados. El 11 lo estuvo cubriendo desde el primer momento. Tiene que ver con este accidente en calle Almafuerte que se cobró finalmente la vida después de unas horas hospitalizado de Maca Taborda, ¿no? Silvestre, jugador de Peñarol. Muy querido, la verdad es que para los seguidores del fútbol es un símbolo, tiene una historia muy linda aparte, en un accidente que de estos que causan indignación, ¿no? Porque tienen que ver con imprudencias de los conductores, a los cuales después, bajo pericias, a veces se descubre o que estaban bajo algunos efectos del alcohol o con mucho sueño, que no es un pecado, pero no hay que conducir cuando uno está con sueño, digamos, es tan simple como eso, porque fue lo que adujo el joven. Claro, lo que pasa es que una cosa es que te des sueño cuando vos vas en una ruta. En una ruta, bueno, ahora, dentro de una ciudad, en el tránsito urbano, que son 10, 15 minutos de circulación... Vos decís que es extraño no, que te des no, sueño. No te dormís si no es que estás muy pasado. Tengamos en cuenta alcohol, que... Bueno, cosa. Estamos hablando hay que esperar los resultados de los análisis toxicológicos, uh-huh. Pero uno supone que puede haber ingerido alcohol, porque la noche... mucho alcohol. Estamos hablando aparte de un horario, ¿no? Después de la noche del sábado, digamos, la madrugada. No había frenada, no había... Tengo entendido que está confirmada la presencia de alcohol en sangre. Ahora vamos a chequear bien esa información. Me parece que ese es el principal problema, sí. Y que desde ahí hay que abordar el tema. Uh-huh, uh-huh. Porque los controles municipales, en este caso, o de la policía de Entre Ríos, como corresponda, deben ser mayores. A claro. Nadie le gusta que lo pare, que le pidan documentos, que le controlen la alcoholemia, pero en algunas ciudades de la provincia que se hacen controles muchísimos más intensivos que acá, sí. que acá en Paraná, sí. El resultado ha sido otro. Uh-huh. Se ha uh-huh. podido revertir esta tendencia de accidentes fatales. Totalmente. A la salida de los boliches. Sí. Sobre todo en los pueblos pequeños donde... Se estila que se va a bailar a algún lugar y van de todos los pueblos. Y donde los controles también son menos en general, ¿no? Depende de la ciudad. Depende de la ciudad. En los pueblos pequeños. Bueno, sí, puede ser. Depende de la ciudad. Desde el domingo a la mañana que se conoció esta trágica noticia, con el correr de las horas, la novedad pasó a ser la libertad del joven, claro. La disposición uh-huh. judicial de la libertad del joven que cometió este hecho. Está planteada la causa como homicidio imprudente. Imprudente. Se dispone su libertad mientras se sustancia como continúa la causa. Uh-huh. Y en este marco genera la decisión judicial un rechazo por parte de familiares y amigos que claro. están convocando una movilización para mañana miércoles. Para mañana. Y concentran a las 9 en Peñarol. En Peñarol. Bueno, para ustedes, si no están al tanto, les presentamos este resumen, después les contamos más información. Dramáticas escenas en la zona de Almafuerte y de Anjota Álvarez de la ciudad de Paraná se vivieron el domingo pasado. Un auto fuera de control embistió a dos peatones y a otros dos autos que estaban estacionados, dejando como saldo 3 heridos y provocando la muerte del jugador de Peñarol, Silvestre Maca Taborda, que se encontraba cruzando la calle. Ulises Trufel, de 22 años, era el conductor del vehículo. El joven, que estuvo alojado durante unas horas en la alcaidía, recuperó la libertad ayer lunes por la tarde y será acusado en primera instancia del delito de homicidio imprudente. Las partes acordaron que la libertad ambulatoria que se le concedió a Trufel se extienda por 45 días, plazo en el que no podrá conducir y deberá abstenerse de contactar o molestar a las víctimas y a sus familiares. Mientras, en medio del dolor y la conmoción por la muerte de Taborda, familiares y amigos anunciaron que se manifestarán este miércoles frente a tribunales para exigir
exigir inmediata justicia. El hecho deja al descubierto una vez más la problemática, más habitual de lo deseado en nuestra ciudad, de conductores a altas velocidades y en maniobras peligrosas. Inocentes que terminan pagando con su vida la imprudencia de automovilistas fuera de control. Según la legislación vigente, ¿en qué casos se determina la prisión preventiva? ¿Qué penas le corresponde a quienes provocan la muerte de una persona en un accidente de tránsito? Hoy en El Ventilador, cuando la imprudencia mata. Bueno, para los que no estaban al tanto y veían esas imágenes, hay varios autos chocados, ahí lo estamos viendo, es porque en realidad después de embestir a las dos personas que iban cruzando, una de ellas Maca Taborda, embistió el conductor a dos autos que estaban estacionados, ¿no? Entonces ese tumulto de gente que se veía ahí era, la gente que se acercó, los dueños de los autos estacionados, la gente furiosa. La verdad es que es lamentable, pero en Paraná ya hemos visto muchas veces estas escenas, ¿no? Volvemos a hablar de lo mismo. Volvemos a hablar de el auto que se convierte en un arma, volvemos a hablar de la imprudencia y volvemos a hablar de una cultura que debiera llevarnos a que si vamos a tomar alcohol no se nos ocurra agarrar un auto, porque sabemos, o sea, no, y que somos hijos del rigor y que siempre falta el control, ¿no es cierto? Pero está instaurado que si uno va a Santa Fe, de hecho, te iba a decir lo mismo. No se puede cenar, no se puede. Tiene que manejar de otra manera o planear quedarse a dormir, claro, o pero uno vas que no a dejar toma el auto si sabés que hay controles. Exactamente, en Santa Fe, como está instaladísimo. Pero ese Rosario es cierto, digamos, no es tan difícil, no es tan difícil, efectivamente, como dice Luz. A partir de una determinada época dejó de ser viable ir en auto a bailar a Santa Fe. Sí. Uh-huh. Incluso a cenar, si no vas a tenías tomar algún abstemio en el grupo que se ofreciera a manejar o que se sacrificara por el grupo. El famoso conductor designado. Claro, el conductor designado. No es tan difícil. Sí. Y pero el tema es por qué lo respetamos para esos lados y no acá. En Paraná nos acordamos solamente cuando hay un muerto. Claro. Pero los fines de semana pasan un montón de cosas horribles. En este mismo accidente también fue atropellada la novia de Maca. Sí. También termina con una pierna quebrada. Sí, está internada. Y no hablamos de ella, pero todo el tiempo hay accidentes. Sí, la semana pasada hubo dos autos que chocaron, uno un poste y otro se subió arriba de una vereda. Sí. No pasó nada porque no iba nadie caminando. Claro. Pero exactamente. Las escenas se repiten todos los fines de semana. Y queremos decir, gente, también y aclarar que nosotros estamos hablando de la alcoholemia, en este caso, y que lo respetamos cuando vamos a Santa Fe y demás. No hay una información oficial con respecto a esto, pero extraoficialmente se está hablando, mañana se van a conocer, como decía Seba, las pericias, de que podría haber alcohol en sangre. Digamos, cuando uno hace la evaluación previa, que está mal hacerla, pero digo, estás hablando de a esas velocidades, alguien joven, si no a la madrugada lógica, del domingo. No tiene lógica un accidente de esas características dormirse, en ese lugar. Claro, me parece que es un poco lo que dice Mariano. Me parece también que tiene que ver también, yo conocí a una persona que estuvo conmigo en un bar y la verdad que estaba muy picado. Y yo estaba a punto de decirle, che, loco, no querés que te acerque yo, no querés que vayamos en un taxi. Sabía que tenía auto. Y no le dije nada. Tiempo después esta persona protagonizó un accidente. Y después me quedó así la cuestión de pensar, está bien, yo no soy responsable, pero el grupo de amigos por ahí también puede colaborar. Es cierto, es indelegable el rol del Estado diciendo no se puede, y poniendo cara de perro, controle, a nadie nos gusta. Sí, y haciendo campañas de prevención también. Multa. Porque que los amigos reaccionen lo tenés que generar con campañas, con totalmente un montón de actividades acá parece. En este caso, el conductor que protagoniza el hecho, el accidente tenía 22 años, era mayor de edad. La familia y los amigos y los familiares y los simpatizantes incluso de Maca Taborda están convocando, como decías vos, Luz, a una... Para mañana en Peñarol, decían a partir de las 9. Y después a tribunales para reclamar justicia. Esto decían algunos familiares y amigos de Taborda. No voy a hablar las palabras, no puedo, pues puedo. Me quitaron un hijo y me lo quitaron. Él salió a bailar, como él salía, me trajeron en un cajón.
rebelde, jugaba al fútbol, era un chico excelente, de los 5 años empezó a jugar, yo lo traía al Peñarol, después estuve en Belgrano, no tengo palabras, no sé explicar cómo, qué le sucedió, porque hasta ahora no sé, no me pueden explicar lo que pasó, pero ya yo ya puse todo en la mano de abogados y él después ya se va a encargar, por eso no, aparte no puedo hablar. Familiares y amigos que en todo momento se han acercado, Ana. Sí, sí, en todo momento agradezco a todos los familiares, amigos míos, amigos de él, club de todo, y especialmente el club deportivo, que es lo que más él tenía. Y ellos vinieron, hasta los jugadores, todos vinieron. Y era un chico muy querido, yo conocía los chicos del club, los que él juega también en la mala junta, pero hay chicos que, gente que ni conocía, que él era conocido por todo el ámbito del fútbol, porque él lo único que hacía era jugar al fútbol, vivía en el gimnasio, se levantaba, se iba al gimnasio, ya se quedaba en la práctica y venía a las 4 de la tarde, cuando él venía, yo me calentaba, le hacía la comida y no sé, no puedo, no entiendo y aparte no sé por qué me le quitaron así la vida en un momento, en un segundo. ¿Había amigos que lo estaban acompañando en ese momento? ¿Ustedes han podido hablar con ellos? Sí, había, hay chicos que estaban asentados, pero en este momento hemos hablado, pero ellos todavía no quieren, no pueden, yo tampoco, estamos, ellos vienen, sí, están todos los chicos, y el chico asentado también, pero no podemos hablar todavía, por eso el abogado ahora va a ver cámara y habrá las cámaras que han firmado, todo, lo que yo sé que él venía, y venía fuerte, porque no venía despacio, porque si se dio despacio, pocas veces que lo hubiese matado a Maca, pero no choca auto, arrastra a otro chico, quedó en la mano contraria de que venía, no sé, un desastre yo, todo eso, porque estuve viendo un poco y otro poco ya no pude ni ver. Ana, ustedes además se van a hacer un pedido de justicia, comentanos qué va a pasar mañana. Bueno, mañana se va a convocaron todos los chicos, mis hermanos, los amigos, todos, a las 10 de la mañana para salir, a las 9, perdón, pero para salir tipo 10 al tribunal y para pedir justicia por mi hijo. Van a hacer una marcha, vamos a hacer una marcha. Bueno, es muy doloroso, por supuesto, escuchar a la madre, ¿no?, de Maca Taborda. De alguna manera, esta movilización también se convocó para mañana cuando se enteraron de la liberación de este chico de 22 años, que el fiscal salió a hablar y explicó el por qué está liberado, ¿no? O sea, está bien liberado de acuerdo a la ley. Fueron unas horas en Alcaldía. No estaría el peligro de fuga y no estaría la posibilidad de fraguar o de intervenir respecto de la producción de la prueba. Uh-huh. En ese marco es que se explica la liberación de claro, ese joven. Claro, claro. Yo pensaba en lo que nos había dicho acá, sentada en ese lugar, Maru Crobeto, hermana de una víctima de un accidente vial de Puente Estrella. Sí. Pensaba en esto de cómo vivenciamos cada caso y no podemos tomar nota de lo que significa esto, dimensionarlo, lo que significan las estadísticas generales que nos hacen que si estuviéramos hablando de una epidemia, estaríamos horrorizados. Horrorizados, sí, tal y cuando cual. Uno empieza a sumar los casos, no nos termina de caer la ficha. ¿Sabés lo que yo pensaba, lo que dijo la mamá? Como decís, salió a bailar y después te lo traen muerto. Es horrible. Es durísimo pensar eso. Pero yo insisto con el tema de los controles y el rol del Estado. Este fin de semana en la ciudad de Nogoyá se realizó una fiesta de disfraces muy popular en la región, que fueron 6.000 chicos, hubo 80 policías afectados a la seguridad y básicamente al control en todas las salidas de Nogoyá, porque va gente de toda la región. Hace 3 años ese mismo evento terminó trágicamente con un auto de 5 chicos de Victoria chocando de frente con un matrimonio de Rosario que se iba a Punta del Este. Hubo 6 muertos. Sí, sí, fue terrible. 6 muertos, fue terrible. Chicos de 15, 16 años. Sí. Fue un día de luto para la ciudad de Victoria porque eran de allí. Y ahí no había controles. Pudieron salir de Nogoyá sin que los pare nadie. ¿Y hay? En esa vez creo que había
20 policías afectados. Acá hubo 80. ¿Por qué? No pasó nada. Y porque pasó, aprendieron de la experiencia, claro. Tuvieron que extremar los controles. Bueno, necesitamos eso. Y los controles son necesarios, pero también no hay una naturalización dentro de los jóvenes, ¿no? Sí, sean a vos que pensás, de que si somos hijos del rigor, se sale, bien, hay que tomar y no importa manejar el rol con del alcohol. Estado tiene que ver con lo que con el tema del control, pero también con el tema de la concientización. Sin duda. Y en ese sentido, y retomando lo de, yo vuelvo a insistir, retomando lo que dice Luz, solamente consideramos cuando hay algún muerto. Uh-huh. Ahora, que no haya más muertos es cuestión de casualidad y cuestión de que no hay aglomeraciones de gente a las 6 de la mañana. Claro. Ahora, si hubiera lugares de aglomeración, uh-huh, podría ser desastroso. Y en realidad, me llama mucho la atención porque el municipio hizo una modificación de la ordenanza que dice que alcohol cero en sangre. Uh-huh. Antes había 0.5 y después sacaron alcohol cero. Pero al mismo tiempo es como que bajaron muchísimo el ritmo de los controles. Claro, porque ¿por está qué? Bien esa ordenanza, pero es sin mejor control. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me cae simpático porque uh-huh, digo, bueno, vos te podés tomar un vaso de cerveza en un asado, en una reunión, sí, no es una cosa que te impida para manejar dentro de la ciudad, uh-huh, desde mi punto de vista. Pero fíjate personal, lo que nos pasa, sí, con Santa Fe. Ahora, no queremos tomar nada. Bajan cuando la tolerancia, sí, pero retiran los controles. No tiene ningún sentido, claro, por supuesto. Claro. Yo coincido con Mariano, que por ahí alcohol cero es una exageración, el 0.5 uh-huh, de histórico me parecía más adecuado por estas cuestiones. Pero sí es verdad que hay que realizar más cantidad de controles. Uh-huh, uh-huh. Vos decías, en algunas ciudades se controla menos. Uh-huh. Si tomás pueblos, los ejemplos, ¿no? Más pequeños, sí, bien. Pero tomás los ejemplos de Gualeguaychú, uh-huh, y de Victoria. Bueno, son ciudades grandes igual. Sí, y Victoria no, uh-huh, pero Gualeguaychú, pero es más chica que Paraná. Sí. Y tiene más cantidad de pipetas para medir la alcoholemia. Que en relación a la cantidad que de Paraná. Claro, en Victoria hay tres operativos por noche, en una ciudad muy chiquita, que hay un boliche. Uh-huh. Y hay tres operativos de control que funcionan desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Bueno, eso está muy bien. Entonces, y el tema de la concientización, sí, también, porque sí, los chicos empiezan a entre tomar jóvenes, muy sí, jóvenes. Los cumpleaños de 15, si no hay alcohol, no van. Uh-huh, es decir, uh-huh, así que ya esa edad, aunque eso es el tope sea 18... Eso es a mediano y a largo plazo. ¿Y a corto plazo? Sí, por supuesto. Tenemos algunos mensajes de ustedes sobre este tema. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que hay que modificar el Código Penal. El vehículo es un arma. Muy triste lo de Maca, hoy es él, mañana puede ser otro cercano que conocemos, así que tenemos que reflexionar entre todos, nos dice Juan Pablo. Hola, buenas noches. Creo que la policía debería tener la facultad de detener un automóvil cuando se circulan en estas condiciones, hacer más operativos, los resultados más rápidos y actuar. Más vale prevenir que curar, como dice el refrán, soy Diego. Hola, chicos del ventilador, felicito por hablar de estos temas, permitirnos escuchar y opinar. Creo que los controles están muy bien, que hacen falta más, es verdad. Que la municipalidad tiene la culpa, comparto, pero creo que también hay mucho de responsabilidad de los chicos que se creen grande para algunas cosas y terminan en estas circunstancias, y también la familia que debe educar, ayudar y acompañar. Uh-huh. Es cierto, total. Sí. Desde la familia también es un mensaje un que hay que dar. Es y los combo. Amigos, y los amigos, si ustedes sí tienen un amigo uh-huh, que uh-huh, lo ven que está doblado en cuatro y se quiere ir manejando en el auto, sí, le hacen un favor diciéndole, loco, no lo hagas. No. Dame la llave. Sí, eso, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver también qué pasa mañana con las pericias y vamos a seguir hablando de este tema porque lamentablemente nos impacta de lleno, tiene que ver con cosas que no es la primera vez que suceden. Vamos a presentar el próximo informe porque necesitamos recibir a los invitados sobre el tema que estábamos anticipando en el pase del noticiero con Sebastián. Tiene que ver con la calidad educativa actual y el concepto de repetir. ¿Qué está pasando actualmente con la repitencia? ¿Es algo que se está intentando evitar? ¿Cuáles eran, si había alguno, los beneficios de repetir? ¿Y qué se está buscando ahora tratando de hacer que el chico no repita tanto? Queremos la opinión, el parecer de ustedes del otro lado y sus experiencias, por supuesto, en nuestro número de WhatsApp. Mira el informe.
existe una pregunta siempre vigente respecto a qué educación queremos, cuáles son los objetivos que las escuelas deben cumplir y cuáles son las estrategias a llevar adelante para hablar de inclusión y calidad educativa. En ese debate está siempre presente la cuestión de la repitencia. Repetir fue históricamente una herramienta de las escuelas cuando un alumno no logra los objetivos de aprendizaje del año y debido a eso debe volver a cursar el mismo grado. Sin embargo, esta modalidad viene siendo cuestionada o revisada en los sistemas educativos del mundo bajo una pregunta inevitable. ¿Retener a un estudiante en el mismo grado representa una solución para el no aprendizaje? ¿Cómo sabemos que el hecho de volver a cursar los mismos contenidos bajo idénticas formas es efectivo para los fines que se propone la escuela? Para saber dónde estamos parados, veamos qué dicen las estadísticas. Según el Observatorio Argentino de la Educación, en el nivel primario, Entre Ríos es el tercer distrito del país con más cantidad de repitentes, llegando a un 3,7%, siendo el promedio nacional del 2,2%. En el nivel secundario, nuestra provincia ocupa el sexto lugar con más alto índice de repitencia, alcanzando el 12,4% frente al 10,1% que es considerado el promedio nacional en este nivel. Pero, ¿cómo se ataca este problema? En 2014, el Consejo General de Educación de la provincia instrumentó un programa que tiene como objetivo disminuir o eliminar la repitencia en los primeros tres grados para evaluarlos como partes de una unidad pedagógica. ¿Mejoró este mecanismo el aprendizaje de los estudiantes de primaria? ¿Disminuyó el porcentaje de chicos que deja de ir regularmente a la escuela? Y a partir de esta medida, ¿qué pasó con las trayectorias escolares en los grados más avanzados? La escuela secundaria entrerriana también es un terreno donde docentes, directivos, orientadores y tutores instrumentan, no sin resistencia, experiencias innovadoras tendientes a reforzar los contenidos de los alumnos para que estos puedan continuar y concluir exitosamente su recorrido educativo, sin eludir la singularidad de cada caso y los múltiples motivos que pueden conducir a que un alumno no pase de grado o de año, surgen en este marco preguntas como ¿sigue teniendo la repitencia una carga valorativa negativa? ¿Por qué? ¿Quién falla cuando un alumno repite? Hoy, en El Ventilador, repetir, ¿suma o resta? A ver, esa última pregunta del informe me parece interesante. ¿Quién falla cuando un alumno repite? Digamos, ¿no? En definitiva, está bueno también arrancar por esa pregunta, ¿no? Para, no solo para analizar al chico y sus competencias. A ver, yo imagino que es un tema bastante difícil. Insisto, queremos los mensajes y las opiniones de ustedes del otro lado y sus experiencias también, con sus propios chicos. Hilda Leguizamón, gracias por estar. Gracias a ustedes y los felicito por ocuparse del tema educación, cosa que sucede muy poco en los medios. Sí. Y recordemos que los grandes cambios en la humanidad se han dado desde la educación. Absolutamente. Nos gusta, y a los televidentes también, hablar de educación. Sos directora de la Escuela Esparza. Sí. Y, a ver, ¿cómo se da en Mosconi, ¿no? En el barrio de Mosconi? 20 años voy a cumplir. 20 años. 20 años. ¿Y directora desde? Desde 1999. Desde 1999. 20 años como directora en la misma escuela. Sí. ¿Qué evolución pudiste ver con respecto a la repitencia en 20 años, en una misma escuela? Bueno, hemos vivido distintas etapas. Sí, En un momento se repetía en la misma época que cuando yo cursaba mi primaria. Miren qué grave que fue esto. Luego esto se fue modificando. Uh-huh. En un momento, en la presidencia de la profesora Blanca Osuna, uh-huh, se trabajó primer grado y segundo grado, como se trabaja hoy. Uh-huh. Luego se sacó. Como un ciclo, ¿no? Como un ciclo. Uh-huh. Luego se sacó, volvió la repitencia. Uh-huh. Y hoy, felizmente, estamos con esta unidad primer grado, segundo grado. A ver, ¿y la podés explicar qué es primero y segundo como un ciclo? En donde, exactamente, para que primero les comento, ¿por qué digo felizmente? Sí, sí. Porque las emociones del niño es lo que cuenta, uh-huh, con esta modalidad de trabajo. Uh-huh. Porque por así nos olvidamos que el niño siente, que el niño tiene sus emociones, uh-huh, que el niño tiene una autoestima, que nuestra responsabilidad es elevar día a día. Uh-huh. Nos olvidamos del docente.
A ver, ¿qué significa? Que si hoy, puede que me esté escuchando, una mamá atendí hoy, sí, que decía que sus hijos mellizitos debían repetir primer grado. Uh-huh. Y ella iba a pedirnos que repitan primer grado. Eso fue hoy. Hoy tuviste una charla con una esta madre. Esta mañana. Te pedía que sus hijos repitan. Bueno, pero, hice, digamos, ¿por qué? ¿Cuáles eran sus fundamentos? Porque no habían aprendido, porque no, para ella no sabían nada. Uh-huh. Entonces, ella fue a hablar conmigo. Más allá que en las notas habían aprobado, digamos. No. Todavía no está cerrado el año. Ah, está bien. Todavía pero no ella está consideraba cerrado. Que sus hijos no habían, aprendido nada y que quería que repitiera primer grado. Uh-huh. Entonces yo rápidamente intervine, ella estaba hablando con mi vicedirectora, puede que me esté viendo, sí, y entonces le dije, de ninguna manera hacemos lo que a nosotros se nos ocurre. Uh-huh. Nosotros estamos dentro de un sistema y tenemos normativa. Claro. Y la normativa hoy nos dice que tus mellizos, como vos decís, deben pasar a segundo grado. No van a pasar promocionados, ellos tienen que venir en diciembre, van a volver en febrero y allí labraremos un acta y veremos qué necesitamos de tu parte y qué va a poner la escuela para sacar estos niños adelante. Adelante. A ver, cuando se modificó esa normativa en el año 2013, se hizo en el marco del Consejo de Educativo Federal, donde participaron representantes de los ministerios de educación de 25 distritos de Argentina. Y tomaron en cuenta que, según todos los estudios, para un niño de primer grado repetir genera un nivel de estrés similar a la pérdida de un familiar o de una enfermedad muy, muy grave. Claro. Entonces, no es perdonar, sino permitir que esos dos primeros años sean adaptación y nivelación. Eso es Rosana Castro, gracias por venir. Buenas noches, director, gracias por la invitación. De Enseñanza Primaria del Consejo General de Educación. Sí. Eso es así, tal cual lo está... Es así como lo está explicando acá el compañero. Nosotros en el año 2013 fue una participación de todas las direcciones de nivel antes de la resolución 174 del Consejo Federal. Sí. Hubo varias reuniones que tuvimos a nivel ministerio, hermosas épocas en donde existía la dirección de nivel primario y el ministerio de educación realmente cumplía la función de trabajo federal en con equipo, todas las claro. provincias y en equipo. Y la definición que se toma con la resolución 174 es algo que ya venía las escuelas trabajando. Era plasmar en una normativa una realidad que los maestros ya lo venían trabajando y veían la necesidad ¿sí? de darle el tiempo que nuestros alumnos necesitan con 6 años y 7 años. Claro, son muy pequeños, viendo todo el estilo que produce que un niño repita en primer grado, el estigma que produce también con los papás y demás, y además que los tiempos que necesita un niño en el primer ciclo, más que nada en el primero y segundo grado, son diferentes. Claro, claro. Es muy común como maestra decir cuando uno tiene un alumno en primer grado que le hizo un clic en vacaciones de invierno, ¿sí? Le hizo el clic de vacaciones, el clic. Sí, así te lo dicen las mamás y muchas veces las maestras. Le dicen clic. O sea, o que el niño terminó primer grado y todavía no sabe leer, porque es la desesperación, es que no sabe leer y resulta que empieza en el segundo grado y ya en abril el niño lee, ¿sí? Entonces son los tiempos que el alumno necesita y que nosotros tenemos que respetar. Claro. ¿Y qué pasa después de primero y segundo grado? Digo, cuando ya se está en tercero, pasado este primer ciclo, ¿no? Que se considera primero y segundo. ¿Se aplica el mismo concepto? Quiere decir, ¿se tiene en cuenta de la misma manera la necesidad del chico para evitar que repita en los grados superiores a segundo? Sí, yo voy a comentar la modalidad de trabajo de la escuela que gestiono. Esto fue consensuado hace varios años con todo el equipo docente. Un docente toma un grupo en primer grado y lo acompaña hasta tercer grado, que termina el ciclo. Ajá. Luego vuelve a tomar un grupo nuevo y lo acompaña nuevamente hasta tercer grado. Claro. Es decir, que tiene la misma maestra primero, segundo y tercer año. Exacto. Lo mismo sucede con el segundo ciclo. Un docente toma en cuarto grado un grupo y lo acompaña hasta sexto. Esto fue decisión del equipo docente. Les digo que lo vivimos evaluando y año tras año esa evaluación es cada vez más positiva, tanto por parte de los docentes como por parte de los padres. Nosotros como equipo de conducción solo aceptamos viendo los resultados de esa evaluación. Claro, ¿puedo agregar algo? Sí, el tema sí, nosotros más que hablar de repitencia, que es una temática que nos preocupa y ocupa
precisamente en este último tramo, sí. En el último trimestre, que están cerrando las libretes, que los papás están preocupados. Uh-huh. Nosotros como política educativa tenemos la trayectoria desde el inicio de clase, ¿sí? Queremos ver cómo se enseña, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. La diversidad de alumnos que tenemos, las estrategias que tiene el docente para atender a cada uno, claro. en la problemática, ya sea social que pueda tener, económica, de aprendizaje, uh-huh. o niños, digamos, con diferentes, con dificultades, o sea, niños integrados en las escuelas, exacto, comunes. Claro, claro. Entonces, ¿qué estrategia nos brindamos para que uh-huh. el chico aprenda, para uh-huh. no llegar a la repitencia? Claro, ¿cierto? Para no, claro, para evitarla. Yo le quería hacer una pregunta cortita. ¿Cómo mantenés el equilibrio para que no hacerlo repetir al chico, porque eso también podría llevarlo a abandonar, supongo, la escuela, uh-huh. o a desilusionarlo, no o volver, hacerlo sentir sí, mal, un montón de cosas? Pero que el chico aprenda, digamos. Que ese es el objetivo. Nosotros el objetivo, más que hablar de repitencia, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué estrategia le estamos brindando a nuestro alumno para que aprenda? Uh-huh, uh-huh. Ese es el objetivo. Claro. Y si no, cambia la estrategia. Tenemos que cambiar la estrategia. Claro. Nunca el problema, digo yo, nunca uh-huh. el problema es el alumno. Claro. Siempre, en épocas anteriores, el chico no aprendía, bueno, porque el chico tenía diferentes problemas sociales, uh-huh. culturales, la familia y demás. Uh-huh. La realidad es que nosotros, como institución, o sea, como docentes, nos tenemos que, profesionales, ver qué estrategias tenemos uh-huh. ante esta realidad de este chico. Claro, claro, claro. Roxana, ¿y ahí cómo juega la capacitación de los docentes, esas capacitaciones que venían? Sí, o sea, a ver, si, ahí sí me haces una pausa porque es interesante, pero sí. así podemos presentar a la otra parte del panel. Acordémonos, el tema capacitaciones sí. es sumamente importante. Ya vamos a hablar de eso porque va a llevar un tiempo también. Yamina del Do, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por estar. Vos sos directora de nivel secundario. Del Consejo General de Educación. Exactamente. Y a ver, primero, ¿cuál es tu visión con respecto a esto en la escuela primaria y cómo actualmente y con qué nivel te parece que están llegando los chicos a la escuela secundaria? En realidad, la política educativa de la educación primaria es la misma que sostenemos desde la dirección de secundaria también. Sí. El cuidado de las trayectorias escolares de los uh-huh. estudiantes comienza en nivel inicial y culmina en la educación secundaria. Sí. Se hace un seguimiento personalizado siempre de todos los estudiantes a través del tutor, uh-huh. a través del asesor pedagógico y de la función tutorial que tiene que tener el docente. Sí. Nosotros apostamos fuertemente al vínculo pedagógico que tiene que entablar el docente, como bien lo comentaba la directora, el docente con sus estudiantes para realmente potenciar el acto uh-huh. educativo y que las prácticas pedagógicas realmente lleguen a los estudiantes sí. y los sí. comprometan. Uh-huh. En nivel secundario es más difícil eso, es más difícil porque tenemos mucho ausentismo uh-huh. y por más que el profesor esté dotado de las mejores herramientas para tener una clase espectacular, sí. para poder trabajar pedagógicamente con los chicos, uh-huh. si no estamos teniendo los chicos en el aula, eso dificulta. Bueno, y agrada muchísimo. Acaba de tocar también un temazo, ¿no? Que es el ausentismo. Uno cuando habla de educación se van abriendo tantos claro. temas, ¿no? Claro. Aristas, es un abanico enorme. Sí, porque justamente el fenómeno de la repitencia no es unicausal, es un fenómeno complejo uh-huh. y que donde confluyen uh-huh. muchas variables. No tiene que ver solamente con no alcanzar los objetivos aprendidos. Ejemplo, profesora, ¿no? ¿Usted nota alguna diferencia entre los pibes que vienen de una escuela que ha sido Nina y los que vienen de una escuela que tuvieron escolaridad normal? En realidad, la escolaridad de las escuelas ninas abre todos los lenguajes artísticos uh-huh. y los chicos están mucho más preparados para los lenguajes artísticos, ya sea la música, la danza, el teatro. Uh-huh. Y lo que intenta la escuela nina siempre es que esos contenidos estén vinculados al diseño curricular de la educación primaria. Uh-huh. Entonces, obviamente que los chicos que han transitado esta escuela nina tienen otras capacidades y otras competencias desarrolladas, claro. porque han tenido más experiencias educativas que conforman la educación integral, que es lo que uno quiere, ¿no es pero cierto? En general el rendimiento en las materias convencionales o en las materias convencionales también se nota en la mejora. Recién de los hiciste una introducción, pero creo que claro, ahora te quiero preguntar. Es el taller Nina para sí. que ¿Le muchas explico yo? Sí, ver, no. es, lo, dale, esa dale, especialidad dale, de Rosana. Y palabra autorizada inglés y TIC que son fundamentales sí. cuando llegan a primer año. Hemos hablado muchas veces de la escuela Nina, acá está bueno aclararlo también. Nosotros la escuela Nina es la escuela que amplía la jornada escolar, ¿sí? Es el nuevo formato de escuela que tenemos las escuelas primarias, en donde desde el año 2012 comenzamos
También quiero decir que tenemos escuela de jornada extendida y escuela de jornada completa. Claro. Nosotros entendemos que el chico, el alumno que hoy tenemos, necesita estar más tiempo en la escuela, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Por la diversidad de contenidos, como decía Yamina, no solo las áreas curriculares, sino también que hay nuevos lenguajes, uh-huh. los lenguajes artísticos, TICs, como dice Hilda, uh-huh. y en todas uh-huh. las cuestiones tecnológicas, y necesitamos ese más tiempo sí. en la escuela. La escuela Nina amplía la jornada 4 horas más. Sí, uh-huh. es en la escuela primaria, sí, que atendemos nuestros alumnos de acuerdo a la organización institucional, porque nos uh-huh. infraestructura es importante, claro, sí, claro, porque claro. los alumnos entran a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sí, sí, uh-huh. hasta las 4 de la tarde. Uh-huh. O sea, ¿las familias eligen la escuela Nina sí. o la evaden? No solo, que la comunidad elige la escuela uh-huh. Nina. Hoy uh-huh. Nosotros tenemos expedientes en donde nos están pidiendo esta ampliación de la jornada en muchas escuelas. Nos restringe claro. la infraestructura. Claro. Vuelvo a repetir. ¿Cuántas escuelas Nina hay en Entre Ríos? Tenemos 135 escuelas Nina, 88 escuelas con jornada extendida y 38 escuelas de jornada completa. O sea, tenemos un 90% de escuelas primarias uh-huh. urbanas que tienen ampliación de la jornada escolar. Claro, claro. Una mamá de Mosconi uh-huh. sí. elige la Nina. Ahí la tenés, sí, Ahí está. Elige la modalidad de una escuela Nina, o si tuviera la opción, dice, bueno, que los chicos terminen más temprano. Me gustaría que lo conteste Hilda. La eligen, primero, por las horas que los dejan dentro de la escuela, uh-huh. que les permite a ella poder trabajar, poder uh-huh. tener sus trabajos, que no son una muy organización estables. De tiempos, claro. ¿no? Claro, su organización uh-huh. familiar. Nos pasa muchas veces que tenemos un nene descompuesto y no podemos llamar a nadie en su hogar porque no hay nadie. Uh-huh. Ese es un claro ejemplo de que los dejan porque necesitan dejarlo. Por otro lado, ¿crees que les atrae también el tema de los contenidos ampliados? Lo han comprobado ellos, uh-huh. pues cuando esto es palabra de la rectora, tanto de la Esparza Secundaria como de la rectora de Guadalupe. Uh-huh. La diferencia de que llegan los alumnos nuestros con conocimientos de inglés y de TIC, uh-huh. especialmente, y que ellas pueden trabajar el último año en relación con las docentes, a quienes le bajan una guía de contenidos elementales que deben tener afianzados los chicos, que los chicos deben apropiarse de esos contenidos para el año siguiente uh-huh. dentro de las instituciones. Sí. Quiero agregar algo, sí, pero Rosana, a nivel provincial, más allá de Paraná, que es específicamente lo que Hilda está hablando, sí, sí eligen la escuela Nina. O sea, uh-huh. porque nosotros tenemos departamentos como Feliciano, tenemos departamentos como Villaguay, en donde la oferta cultural, digamos, acá un chico tiene un club, sí, puede asistir a un club, puede ir a, si elige hacer folclore, puede ir a, no sé, a un instituto, dibujo y demás. Uh-huh. Lo que hace la escuela Nina es brindarle idioma y lo que es TIC de manera obligatoria, y después múltiples lenguajes que quizás en la zona el chico no tenga la oportunidad, claro, porque claro. no queda cercana. Instituciones o clubes que brinden claro. ese tipo de, sobre todo lo artístico. Y es gratuito. Y es gratuito, claro. Sí, lo eligen. Déjenme presentar a Esteban Sosa, gracias por venir. El agradecido soy yo. Docente de secundaria y escuela nocturna. Y para volver un poco, porque acá nos detuvimos un rato en lo de las escuelas ninas, que es interesante, pero estamos hablando de repitencia. ¿Cuándo, en definitiva, hoy un chico repite? Digamos, ¿cuáles son las condiciones que se tiene que dar para que un chico, digamos, por decisión, no sé si de la institución, repite definitivamente? Muchas veces sucede que no están cumpliendo con las necesidades primordiales de lo que es la educación, en cuanto a lectura, escritura, y todas esas cuestiones hacen a que lleve que el adolescente termine repitiendo. Las básicas. Las básicas, sí, sí. Es decir, en que principio. Ahí la institución no puede hacer nada, digamos, ¿no? El docente debe ser creativo siempre. Uh-huh. La creatividad en este sentido juega un papel importante. Uh-huh. El docente siempre debe ser creativo para que estas cuestiones, digamos, nos lleven a la repitencia, digamos, del adolescente. Y así como está, Hilda, que vos decías, perdón, Ana, esto de que hoy tuviste una madre a la mañana que te decía, yo quiero que mis hijos repitan. También están los padres, imagino, que no quieren o que se enojan cuando los... ¿Cuando la institución tiene que comunicar que su hijo repite? No, ¿o no atravesas mucho por no, eso? No, 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 sí. A ver, no repite. Directamente. En la escuela que gestiono, no repite. Uh-huh. Agotamos los recursos, es desgastante. Eso es importante decirlo así, taxativamente, como lo estás diciendo, para el televidente del otro lado. No existe repetir. No, pero agotamos los recursos. Sí. Hacemos intervenir con AF,
Llamamos al 102 cuantas veces sea necesario. Yo sé que hay mucha gente que no me quiere. ¿Por qué? No, claro, porque persigo, porque termino persiguiendo para que sus hijos no tengan tanta inasistencia, para que concurran a la escuela, para que cumplan ellos como papá. Les voy a contar algo. A ver, alguna anécdota. No lo puedo callar. A ver, no se va a enterar nadie. Bueno, no te hace poquitos días estuvo la doctora Susana Medina de Rizzo recreando el programa, el programa La Justicia va a los Barrios. Entonces hubo varias mamás que muy preocupadas fueron a verme. ¿Usted quiere traer eso para quitarnos nuestros hijos? Ajá. Muy lejos de eso. Claro. ¿Cómo voy a yo intentar quitar los hijos a alguien? ¿Quitarlos? Sí, aparte, ¿en qué sentido? Claro, ¿no? En que se los lleve el CONA. No. Uy, permítanme usar el término. Sí. Hay padres a los que los persigo cuando sus hijos me faltan 15 días, cuando 20 no días. Bueno, creo que es mi obligación. Totalmente. Y más allá de directora, yo soy abuela. Claro. Y los chicos, mi desesperación es que terminen con el certificado de sexto grado, de cualquier manera. Sí. Entonces, sí, agotamos los recursos, no repiten. Los docentes muy comprometidos, porque siempre digo, no es Hilda, es todo el equipo que trabaja con Hilda. Entonces, todos muy comprometidos. Cuando vos estudiaste, ¿no? Para docente. En esa época, digo, ¿te imaginaste o alguien te habló en algún momento de que una de tus tareas iba a ser llamar a los alumnos para que no dejen la escuela? No, y nunca. ¿No? O sea, digo, en esa... No. Lalo, ¿y qué pasa en, con...? En las materias de pedagogía, Lalo, digo, ¿se hablaba de eso? No, no. Soy la última promoción de maestros normales. Y yo, si hay un reclamo que hago, es a los institutos de formación. Porque quienes se reciben hoy... falta sentido común, falta compromiso. Sí. Compromiso. No podemos tomar un cargo mirando el sueldo, que lo único que nos interesa es el sueldo. Comparto su idea, exactamente. ¿Vos crees que hoy alguien... ¿Sí? ¿Es así? No, totalmente convencida, porque lo vivo. Claro. Lo vivo. Lalo, ¿y qué pasa con esos chicos que no repiten, Hilda, y tienen algunos problemas de aprendizaje y llegan a la secundaria? Claro, ¿no? Se encuentran con otro mundo. A ver, eso es el tema. Claro. El que no repite, no solamente con A, sino, se cortan los cuadernos, se les hace una libretita, se los diagnosticado por nuestra MOI, por el SAIE que interviene, se les pide tratamientos psicopedagógicos, psicológicos, neurológicos, el tratamiento que el chico necesita. La escuela puede pedir eso, la escuela pide eso. Sí, los pedimos y se los exigimos, sí. Porque si no cumplen con el tratamiento, no se firma la constancia para que cobre el salario. Y esto es así, somos hijos del rigor. Claro, entonces, ¿qué sucede? Los tratamientos se exigen y en la libreta de calificaciones, cuando se lo promueve, en observaciones se le pone, se le aclara, con adaptaciones curriculares, se mandan informes muy largos y detallados. Por eso el trabajo con las escuelas secundarias, que agradezco a las rectoras, el compromiso que tienen, destaco la Escuela Guadalupe, que trabaja casi todos el año con los sextos nuestros, para que cuando lleguen, el equipo que ellos tienen continúe el trabajo nuestro. Claro. Está bueno eso que estás aclarando, Hilda, ¿no? Porque también muchas veces se interpreta o se conoce del otro lado de que no se repite y punto, de que ese chico se lo deja de alguna manera a la deriva de todos esos... Una pregunta incómoda. ¿No hacen trampa a veces con las escuelas, Nina, y le dan un poquito de apoyo escolar, así como un refuercito? Tenemos obligación. Acompañamiento al estudio. Al pibe que tiene problemas. Sí, se llama acompañamiento al estudio. Acompañamiento. ¿Dónde está la falla del sistema? Porque en el informe escuchábamos que Entre Ríos es el tercer distrito con más alto grado de repitencia del país. Sí, realmente no sé cuál es la fuente de datos, porque justamente cuando hemos viajado, que trabajamos en Nación con el resto de las provincias, Entre Ríos es pionera en muchísimas cosas. Es un estudio EXA de 2014-2016. Estamos dos años, es el último. Nosotros, que hay, por ejemplo, en secundaria, que es mi fuerte justamente, nosotros estamos ahora implementando ya un plan de renovación estratégica de la escuela secundaria que se llama Secundaria Se Mueve. Arrancamos el año que viene con primero y segundo año de 41 escuelas muestrales. Esto lo podemos hacer porque tenemos diseños curriculares que ya han sido
trabajados y retrabajados, y hay provincias, por ejemplo, que recién están en el tercer año de la implementación de los nuevos diseños curriculares. Uh-huh. Por eso te digo que Entre Ríos es pionera en muchísimas cosas, desde la resignificación de la escuela secundaria hasta ahora, ¿sí? Y justamente una de las deudas pendientes es trabajar el régimen académico, esto de por qué repiten los chicos en secundaria, cuántas materias previas se pueden llevar, uh-huh, dotar de autonomía institucional y gestión para los directivos y para que puedan autogestionar justamente estas cuestiones. El tema de la evaluación, que también es crítico, es un nudo crítico, el tema de qué cuestiones son las esenciales para que enseñemos a nuestros estudiantes de secundaria. Uh-huh. Porque hoy en día, a través de cualquier tecnología, podés tener el dato. Hoy en día, uh-huh, la escuela secundaria... Claro. ¿Qué no es lo que debe enseñar la escuela? Claro, claro, claro. El dato ya está. No, el dato ya está. Lo que hay que enseñar es justamente... ¿Cómo pensar, cómo contextualizar y dónde buscar el dato? Y la mirada y tener crítica. El uh-huh pensamiento crítico para saber qué es lo que te están diciendo, tener categorías de análisis que te uh-huh permitan construir tu conocimiento. Lalo, y autogestionar. Me gustaría preguntarle a Esteban qué ve él en el aula, que él... Uh-huh. Por ahí las escuelas nocturnas, sí, también tienen otra realidad específica. ¿Vos estás en la escuela nocturna? Escuela nocturna, estoy trabajando actualmente en la ESJA número 142, Leopoldo Herrera, ajá, profesor Leopoldo Herrera. ¿En el barrio? Está ubicada en Ramírez y Laurencena. Ajá, claro, bueno, en la estrada, claro. Exacta, sería estrada de mañana, exactamente. Uh-huh, uh-huh. La realidad indica de que muchas de las cuestiones que pasan hoy en las escuelas nos estamos encontrando, digamos, con la falta de interés, digamos, por parte de los alumnos. Uh-huh. Yo siempre digo, digamos, que la ¿interés educación... ¿Interés en los contenidos? O... En los contenidos muchas veces se dice, ¿no?, que la información ya está, pero siempre yo remarco en mis estudiantes de que la información está, pero tiene que estar el guía para conducirlo, uh-huh, digamos, a la información correcta. ¿Sí? Claro, claro. Siempre digo que la educación es una mesa de cuatro patas. Está el Estado, está la familia... Están los estudiantes, los y la escuela. Si claro está faltando algo ahí, no estamos en un problema. Uh-huh. Sí. Pequeño problema. ¿Hoy cuál es la pata que más está faltando? Y está faltando... Hay una brecha generacional muchas veces, ¿no? Uh-huh. Creo que los estudiantes por ahí deberían participar un poco más. ¿Sí? Uh-huh. Existe esta brecha generacional y la cultura adolescente, por otro lado, que hace de que por ahí estén en su mundo, uh-huh, y bueno, ahí vuelvo a insistir. Es un problema eso. Pero lo que es la creatividad. Justamente eso, a Yamina. Uh-huh. Claro, sí, con ese tema de la brecha generacional, si no es un problema de la currícula. Si existen en nuestras escuelas lo que se llama la clase invertida, donde el profesor, uh-huh, no tiene que estar parado, sí, porque ya los chicos pueden buscar cualquier información. El otro tema del aprendizaje por proyectos transversales, es decir, ajá, que un mismo tema justamente lo tratan en toda... El proyecto Secundaria Se Mueve, que es la innovación de la escuela secundaria, justamente trabaja con estas 41 escuelas muestrales, que hay muchas más, pero son escuelas que ya han innovado en estas cuestiones de las prácticas pedagógicas, de las prácticas áulicas, uh-huh, y que han transformado la enseñanza, uh-huh, ¿sí? Cuando los estudiantes están comprometidos realmente y les interesa el proyecto, los estudiantes nos demuestran que pueden. ¿Cómo doy se el llama ejemplo, el proyecto? Secundaria Se Mueve. Secundaria Se Mueve. ¿Desde cuándo vienen trabajando? Estamos trabajando durante todo el 2018, uh-huh, fines del 2017 y 2018. Y 2018 ya un año. Ya estamos trabajando con los docentes que están involucrados y justamente la esencia, el espíritu es poder transformar la educación, uh-huh, desde las prácticas áulicas, que ya no sea una por disciplina, sino que sea por un proyecto integrador o por trabajo por resolución de problemas, uh-huh, donde se pueda mirar un elemento complejo, ¿sí?, y que se pueda abordar desde las distintas disciplinas para dar una mirada integral. Claro. Y que el estudiante no tenga un conocimiento parcializado, uh-huh, uh-huh, sino como en la realidad lo vemos, ¿verdad? Sí, sí, con sí un conocimiento realmente construido. Ahora, de las decime, ambas. ¿Los profesores o los maestros están capacitados ya a nivel de los chicos Mira, que tenemos ahora? Es todo no, un tema ese. No sé hablaba, si hablar de capacitados. O sea, Mariana, todos estamos formados sí para enseñar. Estamos sí formados para enseñar. Nuestros diseños curriculares están plasmados como recorridos posibles, donde uno puede trabajar un contenido y abordarlo desde diferentes disciplinas y desde diferentes intereses del estudiante. Yo creo que lo esencial es despertar el interés del estudiante, uh-huh, convocarlo, hacerlo partícipe, empoderarlo y que realmente pueda desarrollar, uh-huh, todo lo que sabe y demostrar y comunicar
hoy una de las herramientas fundamentales y las competencias fundamentales que tenemos que desarrollar uh-huh. en los jóvenes es la comunicación. Profesora, que ese estudiante pueda comunicar a su familia. ¿Preparados para enseñar este? Decís, pero también digo, la capacitación permanente debe ser necesaria, ¿no? Porque si no estamos hablando también de lo que dice Esteban, de esta brecha generacional. Este año ya comenzamos con las formaciones para los docentes de estas muestrales y también otras capacitaciones que cada vez se van ayornando más a disminuir esta brecha generacional de la cual pensaba que por ahí no tiene que ver exclusivamente con el contenido que está transmitiendo el docente. Me parece que es difícil construir en el ámbito de un aula, en ese contexto y con esa rutina, la empatía entre el docente y el estudiante secundario. Me parece que hay un tema ahí, ¿no? Hilda, sí. Yo quiero marcar dos debilidades que deben nuestras autoridades rever. A ver. Uno, que sé que mi directora va a coincidir conmigo porque la he escuchado, lo que refiere a los equipos de conducción. De mi director está hablando de Rosana. Sí, yo soy su director. Sí. Hay que dar una mirada más profunda a los equipos de conducción de la escuela, de las escuelas. ¿Quiénes serían, digamos, para bajarlo al llano y para que entendamos todos los equipos? En ese sentido, nosotros desde el gobierno de la provincia, por definición del gobernador Gustavo Bordet y por supuesto con definición la organización de la señora Marta Landó, este año estamos en proceso del concurso de oposición de supervisores. Nosotros entendemos por equipos de conducción, somos todos, cuando yo digo la dirección de nivel primario... Claro, porque me imagino que sos vos, Cecilia... Somos todos, pero un agente fundamental profesional es el supervisor para nosotros en el acompañamiento de cada uno de los directores. Que conforman... ¿Vos te referís a eso, Hilda, cuando hablas de equipo? Director y secretario. Equipos de conducción, decimos, el acompañamiento, por supuesto, nosotros como dirección de nivel con cada una de nuestras escuelas, supervisor y equipos directivos. El liderazgo de una escuela, una escuela brilla cuando el equipo de conducción está conformado y puede tomar las definiciones de cada una de la trayectoria de nuestros alumnos. Es fundamental, nosotros hablamos de escuelas ninas, estamos orgullosos de las escuelas ninas, pero a mí me gusta hablar de las 1.104 escuelas primarias que tenemos en la provincia. En donde nuestro objetivo, queremos que todas las escuelas primarias tengan más tiempo, que amplíen sus jornadas. En eso vamos, ¿sí? Nuestro gran desafío es la ampliación de la jornada en la ruralidad, porque Entre Ríos tiene el 80% de escuelas rurales. Así como digo, tenemos casi el 90 y piquito por ciento de escuelas urbanas, que ya con ampliación de jornada, nuestro también desafío son las escuelas rurales. Pero también quiero destacar que los índices de repitencia en la ruralidad es bajísimo. Es bajo, es cierto eso. Y el otro gran tema es la capacitación. Nosotros necesitamos... pero una capacitación donde se combine realmente 50% sea teoría y 50% práctica. Sea práctica. Hilda, ¿y en qué áreas específicas? Ahí digo algo. ¿Cuáles son las áreas en las que...? Hilda está diciendo, es súper valorable que un docente y un director... Primero, metodología didáctica, porque para poder trabajar esto... de que yo tengo una heterogeneidad muy marcada en el aula, que yo tengo un chico avanzado en segundo grado y también tengo sentado un chico que no me aprobó primero, no es fácil. Y es responsabilidad del director elegir estrategias de trabajo. Y además estamos inmersos hoy en un contexto en el cual, como decíamos, ¿no? Cuando estudiaste o cuando se prepararon muchos de los docentes de hoy, no estaban preparados para esta tal vez heterogeneidad. Ahí yo difiero un poquito con Hilda en cuanto a la capacitación. A mí me gusta decir que nosotros hacemos un acompañamiento a cada uno de los docentes. El perfeccionamiento docente depende mucho de la persona. Hilda dice, yo soy la última maestra, una de las últimas, pero nunca ha dejado de formarse. Nunca ha dejado de formarse y así tenemos muchos docentes. Vos lo que planteás, Rosana, es no esperar solo de las autoridades. Nosotros desde la dirección de nivel brindamos acompañamiento, está disponible en la web de la dirección de nivel primario, todos los documentos con orientaciones pedagógicas de nuestras líneas prioritarias. Entonces está a disposición para que cada uno de los maestros de toda la provincia lo lea. Debería ser material de lectura obligatoria. Pero Hilda dice no solo teórico, sino práctico, dice ella también. Dice, este acompañamiento de poder ponerlo, que una capacitación no sea solo preparación teórica,
que a lo mejor esto que estás diciendo tiene que ver con eso, poder descargar los libros y leerlos y prepararse, sino un acompañamiento. Sí, bueno, pero ahí, o sea, yo entiendo... Y la inspiración también tiene mucho que ver. Claro, yo entiendo que cada uno de nuestros maestros que están en la escuela son profesionales, ¿sí? Y entiendo también que el liderazgo de los equipos directivos son los que tienen que producir ese acompañamiento permanente, porque son los que día a día están en el aula y los que día a día ven si esas transformaciones que nosotros queremos con las diferentes líneas se producen en el aula. Nosotros como dirección de nivel brindamos el acompañamiento, brindamos la asesoría, brindamos los documentos que la sabe que es permanente y demás, pero sí necesitamos que el resto del equipo que conforma la dirección de nivel nos acompañe ¿sí? en el seguimiento y en la realidad, en la real transformación del hecho educativo. Somos en el aula. De rigor. Sí, de todos lados aparece. En todas las áreas. Parece interesante poder volver a la pregunta inicial del programa sobre la repitencia y esta cuestión que abordamos, pero medio en diagonal recién, que es si suma o si resta. Porque a mí no me queda del todo claro, no tengo una opinión formada al respecto. Pero muchas veces escucho a amigas de mi madre, todas docentes secundarias, jubiladas hoy, que cuando escuchan que no hay repitencia se alarman y dicen, ay, antes repetir era... Y muchos padres de hoy también. Sí. Era beneficioso porque ahí aprendían y los chicos reaccionaban. Te hace dudar de con qué nivel llegan a la universidad. Porque de alguna manera, ¿no? a lo mejor también tiene que ver con que somos hijos del rigor, como dice Hilda, pero en estos casos no. Bueno, ahora vamos a escuchar algunos mensajes de ustedes del otro lado y seguimos debatiendo el tema. Andrea. Sí, por ejemplo, Cristina nos dice, ¿qué pasa con otro factor que perjudica mucho a los alumnos, sobre todo en secundaria, y que está vinculado con la ausencia de los docentes? ¿Cómo se puede revertir eso? Hola, buenas noches. Creo que, y siempre pensé así, todos tenemos diferentes tiempos para aprender. Soy Karina, de Colonia Avellaneda, y lo terminé de entender cuando nació mi segunda hija y tiene flexibilización curricular. Creo que haber terminado con la estigmatización del primero A, primero B, o en su momento superior e inferior, fue lo mejor que se pudo haber hecho en materia de educación. Los felicito por el programa. Hola, buenas noches. Creo que la familia es fundamental, que es verdad, la escuela y los docentes tienen mucho por hacer y mejorar, pero la familia que enseña a respetar límites, a respetar al docente, a respetar al directivo, es fundamental para que todo funcione bien. Un equilibrio, nos dice Inés, entre cómo era antes y cómo es hoy. Hola, un saludo muy grande a Hilda Leguizamón, gran docente, gran directora, pero sobre todo gran persona. Hola, soy Griselda, quiero felicitar al equipo del programa y a todos los que componen ese espacio. Es la primera vez que tenemos en Paraná un programa de alta calidad en el que los panelistas y los invitados son de lujo, conocen los temas y no hablan improvisadamente. Toma. Hola, buenas noches. Soy maestra particular, me llamo Noelia. Ya no me quedan horas para agregarle el día, cada vez atiendo a más chicos. Una maestra particular que se llama Noelia. Vos sabés que lo que yo hablé hoy con una amiga mía que es maestra particular y fui a la escuela Moreno también. ¿Eso es indicador de algo, digo? ¿Qué? ¿Es un indicador de algo que las maestras particulares tengan cada vez más trabajo? Yo creo que a lo mejor es, ¿no? Bueno, ellas sabrán más que yo. A mí me parece que también es tiempo de que a lo mejor las mamás no pueden acompañar en la tarea. Entonces mandás una maestra particular. Claro. Me parece a mí. Sí, yo creo que hay un corrimiento del rol de la familia, pero es por la vorágine en la que uno vive constantemente. Antes, por lo general, siempre trabajaba solamente el padre o la madre trabajaba muy pocas horas. Sí, claro. Hoy tenemos familias donde tanto el papá como la mamá trabajan ambos el día completo, que es lo que decía la directora. Y lo que me contaba mi amiga, que a la escuela y no tenés a nadie a quien recurrir. Claro, nos estamos encontrando con familias monoparentales también. En la primaria, sobre todo, le quería preguntar a Roxana que ve más falencias, viste que en todos lados se escucha que es matemática, pero que en la primaria no, es la parte de la lectoescritura lo que tiene más inconveniente, que a ella la llaman mucho por ese tema. ¿En la primaria es más la lectoescritura? Sí, eso me comentó. La primaria es más, digamos, la dificultad está dada en lengua. En lengua, la dificultad está en la lengua, pero digamos, nosotros, digamos, desde el año
2008 en la provincia se viene trabajando, bueno, con el programa de alfabetización inicial, uh-huh. ¿sí? En donde se brindan nuevas herramientas. O sea, son otros alumnos los que tenemos, no vamos a aprender con generadora, no vamos a aprender como aprendimos nosotros. No, no, está claro. Tal sí, cual. Sí, entonces, sí. En el 2008 comenzamos, bueno, se comenzó con Todos Pueden Aprender, viejo programa uh-huh. Donde innovamos, y con la resolución 174 es donde en la unidad pedagógica se le dio sentido, digamos, uh-huh. a lo que es alfabetización inicial en los tiempos de que el niño aprende, claro. Que es lo que nuestro objetivo además, es comunicacional, claro. ¿no? Además, es un proceso que no se mide en un año, no. primer no. grado, no. segundo grado. Estamos es un hablando proceso que lleva. De 2008, dijiste niño. Vos, Rosana, me hace acordar que en 2007 fue la fuerte irrupción de las redes sociales a esta parte, que además ha cambiado brutalmente la forma de sí, leer, sí, de todo. Entender, de analizar, también, sí. todo, hasta el día de hoy. Yo y seguirá, creo... no sé. Tenemos que, ya venimos, porque tenemos que compartir una pausa que tenemos ahí en cola, breve. Antes te digo, esta semana. Regalate un mimo durante toda la semana y el fin de semana sobre todo. Anda a Zen Spa, el spa del Howard Johnson Mayorazgo. Mira. Estamos hablando de educación y dentro de educación estamos hablando y analizando específicamente la repitencia. La pregunta que nosotros nos hicimos cuando comenzó el programa es si repetir suma o resta, porque ya casi que no se repite. De hecho, Hilda lo decía recién, en la institución que yo conduzco, primaria, no se repite, digamos. Y vos recién decías, cuando íbamos al corte, yo estoy convencida que resta. ¿Que restó siempre en todas las épocas? Sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que antes debíamos soportar, entre comillas, y poco interesaba lo que pensábamos nosotros y ni hablar de nuestras emociones. Nuestras emociones no contaban para nada. Hoy tenemos otra mirada sobre el niño y yo les repito lo que dije al principio. Feliz de que se considere el aspecto emocional del chico, feliz de que se den cuenta que el niño tiene sentimientos, por más que muchos chiquitos de 6 años no lo puedan manifestar, como lo puede manifestar un adolescente de 14 o 15 años, pero ese chiquito sufre cuando pierde sus compañeritos, cuando ve que sus compañeritos al año siguiente... continúan con la señorita y él tiene el grupo que de quedar. Amigos, pierde ¿no? todo. Hilda, y en el y caso que ya no son niños, en la secundaria, ¿qué pensás? También. ¿Resta también? Sí, resta. ¿Vos sabés que en esto no hay grieta? ¿Sí? Ni el gobierno anterior, ni los documentos que se leen del gobierno que asumió en actual. Diciembre del 2015, no hay grieta respecto de, no sé, en las políticas concretas, pero al menos los argumentos son exactamente en las recomendaciones los mismos. Son los... Resta siempre y hay que apuntar a la trayectoria escolar, a encontrar estrategias para que, digamos, se planteaba en un texto del Ministerio de Educación de la Nación una comparación con la medicina cuando dejó de hacer las sangrías, digamos. Descubrieron, no sé si tenían una solución para dar con... Suplirlas. Para suplirlas, pero... Tomaron nota de que la sangría no servía funcionaba. Para nada. Bueno, dejemos esto y busquemos una solución. No sirve. Muchas veces en la calle el sentido común marca lo contrario. Dice que repetir a veces es como un chirlo a tiempo y hace que reaccione el estudiante. Lo que pasa es que es así. A mí me parece que tiene que ver con esa bisagra que estamos viviendo de demasiados cambios muy juntos y todo demasiado rápido. ¿No? Me parece que... Nosotros venimos de una etapa donde la sociedad se ordenaba verticalmente y por principio de autoridad, y hoy los pibes tienen muchos problemas de disciplina con algún tipo de adultos porque pretenden consensuar algunas cuestiones y que le expliquen por qué hay que hacer algo en vez de lo haces porque te lo digo yo y te lo mando yo. En ese contexto me parece que esta cuestión de insistir con la repitencia porque el pibe tiene mal comportamiento tiene algo que ver con una cuestión punitivista y más allá de lo que dice Hilda, de decir hay toda una cuestión de estigma del pibe que repite, siempre fue así cuando yo era gurí era así y supongo que debe seguir siendo así, la pérdida de los grupos de pertenencia y sigue siendo así. En mis épocas también era importante el grupo con el que te formabas. Nosotros teníamos primer grado con una docente, la señorita Olinda, que me acuerdo, método global para enseñar a leer, y después segundo y tercero, dos docentes, y así 2 años y 2 años completando. Entonces, a mí me parece que por el otro lado hay que pensar el resto. ¿Qué pasa cuando vos obligás a una persona por cuestiones
solucionables, uh-huh, a que vuelva a invertir un año de su vida en recorrer el mismo trayecto. Uh-huh. Tiene que ser una cuestión muy grave. No es repetir y bueno, repitió y es un chirlo. Sí. Es una condena de un año de repetir. O sea que hay consenso que siempre trayecto. Resta. Evidentemente, siempre resta. Hay algunas estadísticas que hablan de que los chicos que repiten hoy en día en general muchas veces abandonan. Digamos, claro, no vuelve. Eso le voy a pedir, sobre todo la secundaria. Yo creo que, nosotros la repitencia es la última instancia cuando se agotaron todas las estrategias de la escuela para que el chico aprenda. Uh-huh. Es la última instancia en donde tiene que haber un real trabajo en equipo, un consenso, donde tienen que haber participado diferentes modalidades, si es necesario, digamos, la atención de ese niño. Es la última instancia que se lleva para que un chico repita. ¿Sí? O sea, como última instancia sigue existiendo. Como última instancia. ¿Lo decide la maestra, la profesora? El equipo directivo. El equipo docente. El equipo docente, desde el maestro. ¿Es en consenso con los padres también o no? No. ¿O ahí, en esa última instancia, la opinión del padre no cuenta? Ahora, no, no yo como papá, no cuenta. A mí me hacen repetir un alumno, me pongo en un lugar de enfrente. Sí. Le exijo a la escuela fundamentación y exijo a la escuela todas las actas en su momento. Porque a mí no me pueden venir en noviembre a decir que mi hijo repite. ¿Qué intervenciones hizo la escuela? Claro. O sea, para un chico, alumno repite, ¿sí? Y vos citas a los papás, lo que debería hacer es... Ese papá fue citado en marzo, en abril, en mayo, con diferentes informes, el seguimiento. Pero se supone que están, digo. Pero ¿qué estrategia? ¿Qué estrategia? ¿Qué hay preocupación de los padres? ¿Qué compromisos asumen bajo acta los padres ante determinadas situaciones? Porque la repitencia no solo, como dijo Yamila, es multicausal. Claro. ¿Sí? Generalmente la repitencia viene asociada cuando falta alguno de las... De las patas, como dijo acá el compañero. Esteban, sí. Esteban, como dijo Esteban. O sea, cuando alguna de las variables está ausente, y es seguro que hay un fracaso escolar, ¿sí? El tema es nosotros como docentes, cuando agotamos todas las instancias, cuando se hizo toda la documentación necesaria que avale, digamos... A la institución esa, como para poder A la institución justificar. Y a esa decisión, claro, que es de última instancia... Del equipo directivo, no del equipo docente. Cuando digo equipo docente, es equipo directivo, maestro, MAU, hoy hablamos de maestros auxiliares, MOI, maestros orientadores, claro, ¿sí? Claro. Es una decisión de un equipo, ¿sí? Se entiende. Yo le quería preguntar a Yamila, me interesaría marcar una cosita. Sí. Me parece que tal vez todavía no sea escrito, pero me parece que... se terminará por contar el día en que la asignación universal por hijo dispuso que quien cobrara esa asignación tenía que estar en la escuela. Y se amplió la obligatoriedad de la escuela secundaria hasta el último año. Me parece que esto necesariamente cambió la configuración de la escuela pública y seguramente medir las estadísticas, medir las consecuencias de esa inmensa medida que cambia la sociedad completamente, tiene que tener un impacto que todavía no lo estamos evaluando. Estamos todos en la escuela. Estamos todos y antes no estábamos todos. ¿Provocó alguna problemática? ¿Hay alguna problemática? Problemática seguramente, respuesta seguramente, y una escuela nueva. Claro, pensemos que la matriz de la escuela secundaria en sus orígenes estuvo pensada para un grupo elitista. O sea, la escuela secundaria en sus orígenes no era una escuela secundaria para todos como la que tenemos hoy. ¿No es cierto? Y ese quiebre, esa ruptura, ese cambio de paradigma de tener una escuela secundaria para todos y que realmente enseñe y que cuando hablemos de repitencia, no hablemos de repitencia, sino que hablemos de personas, de estudiantes que van a volver a intentar un proyecto de vida otro año más y que el docente muchas veces le ofrece lo mismo. Entonces, esas cuestiones son las del quiebre del paradigma que hay que ir modificando y que justamente todavía no hay datos certeros sobre todo ese proceso, porque justamente es un proceso que se va armando. En el 89 terminé la escuela secundaria, en la escuela de comercio número 1. Tengo la sensación de que el turno tarde había una realidad amplísima de situaciones sociales y económicas, pero siento que ningún compañero estaba al borde de caerse de la escuela. Claro. Era muy difícil. Hoy uno va a los barrios y cuando habla con referentes barriales que analizan cuestiones como el narcotráfico, que es una realidad palpable, dice... Hay muchos chicos que no van a la escuela. Claro, no van directamente. Hay analfabetismo. Y los salimos a buscar, los profesores salen, los tutores van a buscar a los padres. Nos encontramos muchas veces en este caso de que no encontramos a nadie. Nos ha pasado que han ido
directores técnicos de equipos de fútbol a hablar por los chicos que uh-huh. no son sus hijos, ahora, porque no hay nadie que se haga responsable. Hay diferentes situaciones, o sea, yo leí, no hay que la causal de la deserción, que bueno, vos dijiste que no era ese número que yo también tenía, como el 47%, es los embarazos de las chicas, uh-huh. Sobre todo las nenas, es una causal importante. Hoy en día las chicas con embarazo siguen transitando normalmente, igual. Normalmente después, bueno, la escuela secundaria. Este año, pero este año, por ejemplo, desde el Consejo General de Educación se trabajó todo lo que es el embarazo no intencional adolescente en tres departamentos, los tres más grandes de Entre Ríos, que es Concordia, Gualeguaychú y aquí Paraná, uh-huh. donde se trabajó específicamente la problemática del embarazo adolescente y se garantiza desde las escuelas secundarias que tanto los chicos que están, las chicas que están embarazadas o los chicos que tienen uh-huh. algún problema, alguna discapacidad o cualquiera de las eventualidades atendibles, que es atendible, claro. Y el equipo directivo tiene que atender estas cosas. Sí, esa política de Estado está uh-huh. vigente, lo veo en la realidad, digamos, todos los días. Uh-huh. Sí, también yo quiero agregar algo. Sí, ¿sí? A mí también o sea, en la escuela repercute lo que la sociedad uh-huh. está pasando. Entonces, nosotros venimos del año 2015 con la gestión nacional, en donde hay un recorte permanente de recursos, cuando hablaba de capacitación, cuando hablaba de financiamiento. Nosotros tenemos un recorte permanente de recursos uh-huh. en donde la provincia no se está haciendo cargo, ¿sí? De las capacitaciones, de los trayectos de acompañamiento y formación a los docentes. Todo el tema social, ¿sí? Cuando decimos por qué los chicos, en este caso secundario, porque no es el caso de primaria, en cuanto a deserción y abandono, uh-huh. que por ahí los índices nos alarman y nos asustan, hay un tema social y económico que viene atado a eso, ¿sí? Siempre. Que viene atado a eso. Que bueno, la provincia repercute siempre. Y que la provincia, por ejemplo, a ver, con el boleto estudiantil, con el transporte rural y demás, uh-huh. la provincia se está haciendo cargo. Claro. Y son situaciones, digamos, de apagar incendios que Nación va dejando, digamos, de enviar los fondos, recorte presupuestario uh-huh. y demás, que la provincia tiene que hacer todo un reajuste. ¿Sí? Y amoldarse y no, no, y educación y salud es lo prioritario uh-huh. para el gobernador. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, todas estas cuestiones también tenemos que analizarlo en el contexto social y económico en donde está inmersa la escuela. Ahora, tenemos mensajes que queremos seguir leyendo de ustedes. Andrea. Muchísimo, Lalo. Soy Sonia. Para mí, forzar las situaciones para que el chico no repita es nivelar para abajo. Hola, buenas noches. Recalco lo que dijo el profesor Esteban Sosa, usar la creatividad. Hoy nuestros chicos necesitan eso más que nunca, uh-huh. si no, nada les interesa, nos dice Ernesto. Se pierde nivel educativo, lamentablemente muy lejos de las escuelas privadas. No hay observación general de los objetivos, jamás se alcanzan, sobre todo por los días de paro, las asambleas y cuestiones similares, nos dice Olga. Hola, buenas noches, quiero felicitar a Hilda, una docente con todas las letras, preocupada. La conozco su trabajo y creo que se deberían multiplicar los docentes como ella. Soy Graciela de Villa Sarmiento. Buenas noches. Vergüenza debería darle a los docentes tener chicos que repiten o van a recuperatorio. Yo creo que ellos son los grandes responsables de que un chico no aprenda. En la casa se educa, pero se aprende en la escuela. Soy Josefa. Hola, creo que deberíamos buscar el por qué el chico no aprende estando horas y horas en la escuela. Hay algo que está fallando. Está bien que no aprendan todos como robot, pero tampoco lo fácil de no se repite y se pasa de grado. Hola, buenas noches. Creo que con cumplir con los 180 días de clases estaríamos más que bien. Chicos contentos y educados, pero sin embargo eso no se cumple por la cantidad de paros, nos dice Norma. Hola, algunos padres de los compañeros de mis hijos pretenden que la escuela sea un depósito de niños, prefieren cantidad de horas en vez de calidad, cuando en realidad los padres son los primeros que deben sentarse a enseñarle a sus hijos. Hola, estoy a favor de que los chicos no repitan. Lo viví hace mucho tiempo. Una hija que tenía problemas para aprender, sufrió muchísimo porque la escuela no se la atendía.
¿Aprendía eso o no aprendía nada? Terminó la secundaria en la nocturna. Uh-huh. Seguramente Esteban sabe muy bien de la contención que allí se le da. Una agradecida a nivel nocturno, soy Graciela. Hay muchísimos mensajes, ¿eh? Opiniones súper encontradas, como verán, hay de todo. Esteban, aparte de la creatividad, también hay que, quiero agregar la inspiración. El docente debe inspirar uh-huh. a que el otro se transforme. Uh-huh. Entiendo la educación como una tarea transformadora y emancipadora. No sé si comparten conmigo la idea, pero lejos sí, está de venir a formar, como que si los alumnos no tienen forma. Esteban, inspirar. El docente inspira a que el otro se transforme. Esteban, hay muchos profesores como vos, porque realmente es inspirador escucharte y hablar. Porque nosotros, como hemos tenido acá, y siempre hablamos del tema del paro, del dinero, y nunca escuchamos a personas como vos. Realmente, sí, cuando ojalá yo me ponga apasionado con esto, porque digamos es lo que... Me reconozco en el aula. Me reconozco en el aula y bueno, eso es lo que me hace feliz. Bueno, ¿qué materia das? Pero... Formación ética. Formación ética. Bien. Pero no hay muchos, me parece. Hilda, por lo menos de los que hemos conocido. Mucho lo que en tu caso, lo que pasa es que a veces ponemos el foco en los paros, en las licencias, en el uso y abuso de licencias, pero también hay ejemplos de docentes que lo hacen con pasión. Es muy útil apuntar a las fallas del sistema para descalificar el sistema, pero en realidad los sistemas no funcionarían si la mayor parte fueran fallas. Yo estoy seguro que más allá de felicitarlo por la pasión, felicitarla por la pasión que se... Que se nota el panel que hemos tenido. Increíble. Yo creo que la mayoría de quienes forman parte de la comunidad docente tienen pasión, porque si no sería seguro, difícil. Seguro, seguro. No, y además chiquito, hemos tratado... Sí, cortito, por favor. Cortito. Y yo estuve hoy en la Escuela Moreno y también me encontré con la directora, con dos profesoras que realmente a mí me dejaron muy contenta. Yo tenía otra idea de los maestros. Hemos hablado mucho de... Perdón, porque ya nos tenemos que volar. Ha hablado mucho de educación en tanto y en cuanto, lo decía Seba también, reclamo salarial, paros y qué sé yo. Y muchos de los invitados, cuando terminaba el programa, nos decían, queremos hablar de educación, no solo de reclamos. Este es un contexto para eso. Seguramente no se puede analizar con la profundidad que la educación lo amerita, pero es un programa de televisión, tenemos el tiempo acotado y lo quisimos hacer también en el Día Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, que es hoy y que es muy importante eso. Hilda, vos arrancaste el programa diciendo seguramente hay gente que... Yo sé que hay gente que no me quiere y te llovieron los mensajes, los tenías preparados. Claro. No, a todos, gracias, de verdad, por venir. Última recomendación, La Zona. Esta noche, como siempre, después del programa, cenamos todos en La Zona, el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero 360. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Cortito, nada más, segundos, arrancamos el programa hablando del accidente de ayer. Tenemos una información, Andrea, que querés leer. Del domingo, perdón, el accidente, perdón. La mamá de la joven que acompañaba a, al joven fallecido, Macata Borda, nos dice, quiero aclarar, luego de agradecer de haber tratado con mucho respeto este caso, que mi hija no es la novia del chico fallecido, como se ha dicho en muchos lugares, sino que se conocían, se encontraron dentro del lugar donde estaban y salieron juntos. Por casualidad, y ya está en mi casa, con fractura sí, pero ya está en la casa. Es decir, se comunicó la mamá de la chica accidentada, no es la novia de Maca, Taborda, está bien corregirlo. Vamos a estar atentos a este tema también. Gracias a todos por venir, muchísimas gracias, esperamos contar con ustedes para próximos programas, porque el tema educación nos importa a todos y a ustedes del otro lado también. Gracias por todos sus mensajes que van a estar en la web de el11.com. Gracias a Mai Sandy Hombres en Urquiza 1062, como siempre, por el look de todos los días, y a Ariel Mancilla en Misiones 15 de M Diffusion. Gracias a todos ustedes. Mañana a las 21:30. Gracias.